Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juvianela Alcántara y a nombre de todo el equipo de Grupo SM les doy la más cordial bienvenida a este webinar en el que estaremos hablando del rezago educativo. El regreso a clases en el marco sanitario actual abre la puerta a diversos y complejos escenarios. Responder a estas realidades de forma profesional es un compromiso con nosotros mismos y nuestras instituciones educativas. Pero principalmente con la niñez y juventud a la que acompañamos desde la escuela. También es una oportunidad para compartir, para abrir nuestra mirada y socializar nuestras experiencias, y con ello seguir aprendiendo y creciendo como seres humanos y como profesionales de la educación. Sea pues este un espacio para dar voz a lo que estamos viviendo y para reflexionar acerca de las acciones que nos corresponde emprender desde la escuela para abordar el retraso escolar y prevenir con ello el rezago educativo. Para platicarnos de todo esto, contamos con la presencia de nuestra ponente, Aida Flores. Les voy a platicar un poco sobre ella. Aida es licenciada en Ciencias de la Educación y maestra en Educación, certificada en competencias docentes por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES. Ha colaborado en diversos proyectos de desarrollo social en todos los niveles educativos. Se ha desempeñado en el área de la docencia, coordinación académica tutoría, gestión de instituciones educativas, formación docente, tecnología educativa y generación de contenidos para proyectos editoriales. Actualmente colabora como asesora y capacitadora en diversos temas psicopedagógicos y didácticos, de manera independiente y en colaboración con empresas del ámbito editorial y educativo. Asimismo, es socia colaboradora del Centro SOI Veracruz. Centro Psicopedagógico para el Desarrollo de Habilidades Intelectuales, perteneciente al grupo internacional SOI Systems. Bienvenida, Ida, y te cedo la palabra. Hola, Lluvia, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a eh, este webinario. Voy a empezar a compartir pantalla. Ahorita me confirman si ya lo pueden ver. Quiero invitar a las personas que eh, están aquí participando el día de hoy, que se unieron a este webinario, a... Unirse a HookLab eh, a través de la liga que está aquí y que en un momento más pues compartiremos eh, pueden entrar directamente a hooklab.com y poner el código SM regreso entrar directamente o si están desde su computadora y prefieren con su teléfono celular leer el código QR pues los invitamos a unirse porque de esta manera pues nos va a dar la posibilidad de eh, ir participando a, en la sesión entonces bueno yo me voy a detener aquí un momentito en lo que las personas que nos acompañan pues se van uniendo a HuCla porque pues a través de este medio vamos a tener la oportunidad de participar, de interactuar, de conocernos y de escuchar también su voz. Entonces, bien, vamos esperando aquí que se vayan uniendo. Ya veo por ahí que hay por ahí una, dos personitas que se están integrando. HuCla.com SM Regreso. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí, por darse el tiempo con todas las cosas que tenemos ahí. Espero acompañarlos entre sus, sus otras múltiples actividades, verdad, que nos puedan ir, eh, pues, escuchando un poquito y, y vayamos aprovechando para compartir, ¿no? Lo que estamos por aquí ya se están uniendo ya tenemos por aquí varias personas integradas y bueno por ahí les cuento que la primera pregunta que les voy a hacer eh, va a ser como desde dónde nos acompañan sí entonces en lo que se siguen uniendo algunas otras personas les pido que nos vayan vayamos calentando motores y nos vayan platicando desde qué lugar están siguiendo este webinar pueden poner la palabra el lugar la ciudad el poblado y le dan enviar y listo lo vamos a ir viendo acá en el en la pantalla. Vamos a ir viendo. Miren, aquí estamos. De, tenemos gente de Oaxaca, de Veracruz, de Boca del Río, de Tapachula. Muy bien, de Ciudad de México. Hay más, otro más de Ciudad de México. Muy bien. Vamos a vamos a ir. Este es un espacio, pues digo, para que vayamos viendo que estamos eh, en muchas partes, pero también nos sirve como para ir ubicando que estamos eh, pues con diferentes realidades, ¿verdad? Con diferentes circunstancias. Entonces, pues definitivamente la gente en Campeche pues no estará igual que la gente en Monterrey, ¿verdad? Por lo menos con el clima ya lo llevarán distinto, ¿no? Hidalgo, Chilpancingo, muy bien. Ahí están, vamos viendo de dónde más nos vemos. Muy bien, Estado de México, excelente. Vamos a ver por acá. Así, para, hermosillo, desde el norte del país. Muchísimas gracias por estar por acá, maestros, maestras. Tampico. A ver acá, acá se me movió. Tampico más, ahí, ahí vemos que... que Estado de México, el centro del país. Bueno, tenemos desde el sur... Centro y eh, norte del país, ¿verdad? Creo que también tenemos costa. ¿Tenemos alguien por allá del Pacífico? Por aquí, bueno, bueno, el Oaxaca, una parte del estado está. Mazatlán, claro que sí, por supuesto. Ellos están en el Pacífico. Ah, claro, la hermosa Oaxaca, no cualquier Oaxaca, ¿verdad, maestro? Maestra, la hermosa Oaxaca. Muy bien. Pues bueno, eh, no sé si ya conocían Juklab, pero esta es una herramienta que nos permite interactuar y entonces bueno, pues aprovecho para presentárselas. Eh, también funciona muy bien para las clases, yo las ocupo en las clases en las que con las que trabajo y bueno, pues además nos permite como ir interactuando. Para hacer este webinario, pues es un espacio de diálogo, ¿verdad? Entonces bueno, esta pregunta es una pregunta muy sencilla, pero ne, me sirve para validar que ustedes ya entraron a Juklab y para y para conocer un poquito pues desde dónde estamos. Reconociendo, pues esta no diversidad que tenemos en el país de circunstancias, sí también de semáforos epidemiológicos, pero también de realidades que tenemos por ahí. Pues bien, muchas gracias a todos los que ya nos, Toluca, muy bien, gracias por ahí no había yo mencionado a Toluca, me parece, Chilpancingo, Guerrero, muchísimas gracias a los que están por aquí unidos y eh, pues agradecemos su tiempo y su puntualidad, además, para integrarse a este webinar. Bien voy a hacerles ya una pregunta pues directamente eh, ahora sí no el webinario dice regreso a clases a qué nos enfrentamos y pues yo les pregunto justamente eso maestras maestros compañeros a qué se enfrentaron enfrentaron al iniciar a clases compártannos un poquito eh, pues miren nos pueden contar desde situaciones o nos pueden contar hasta igual si quieren compartir sentimientos no eh, Tal vez no, no podemos hacer como que el diario de cada uno de ustedes, pero compártanos algunas frases que simbolicen o sinteticen justamente a qué se enfrentaron al iniciar a clases. Porque bueno, pues yo les podría contar muchas cosas, pero creo que al final no deja de ser un pedacito de la realidad que es la que yo vivo, ¿no? Pero pues compártanos ustedes que son los que también están ahí de frente, eh, ahora sí con la primera línea de la trinchera. ¿Qué se están encontrando al iniciar a clases? ¿Nuevos retos? Híjole, parece que desde hace como año y medio nos pusieron en el, en el, en el carrito de los retos y no nos dejan de, de llegar, ¿verdad? Como si fuéramos en el videojuego. Muchas gracias. Eh, incertidumbre. Dice por ahí Michael, Michael Fulan que eh, en esta era lo único cierto es la incertidumbre. Así estamos. Retos, desafíos, muy bien, miedo completamente válido, no es para menos, eh, casi casi que si no tenemos miedo, yo me pregunto cómo le hacen al sistema híbrido, excelente, además el emoji maestra representa maestro muy bien lo que, la, la, la sensación, nuevos estudiantes, estilos de aprendizaje, deserción, qué fuerte, pues sí, también es una de las realidades que tenemos ya ahí encima, eh, a la incertidumbre y ansiedad, la ansiedad como consecuencia de esa incertidumbre. También a la adaptación, a los retos, muy bien, gracias maestros, fomentar buenos hábitos de salud y realmente es complicado. Llevamos décadas arrastrando pésimos hábitos de salud, eh, pues la verdad es que es un trabajo que requiere como mucha paciencia, frustración, gracias maestros por compartirnos, eso es lo que queremos también, que nos platiquen ustedes que son los que están directamente recibiendo y están viviendo esa parte insisto porque cada uno de nosotros vive realidades distintas trabajo administrativo innecesario totalmente inquietud de los papás híjole qué complicado ha de ser ser papá no en este momento los que además de maestros son papás pues mis respetos y demás nuevas experiencias emociones grandes retos nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender también muy bien innovación Perfecto, muchísimas gracias a los que nos están contando por ahí. Rezago en habilidades socioemocionales. Traemos un rezago, también yo creo que culturalmente a nivel México y en Latinoamérica tenemos una deuda, deuda con el tema de la educación socioemocional y con el, el crecimiento personal por ahí. Muchísimas gracias por sus respuestas, pues ya recibimos cerca de 43 respuestas, las pongo aquí un poquito más en grande para que las puedan ir viendo. Y para que se den cuenta, que aunque estemos en Tapachula, en Hermosillo, en Oaxaca, en Guerrero, en Morelia o en Veracruz, compartimos estas circunstancias, ¿no? Compartimos muchas de estas realidades en la diversidad que en lo que estamos aquí. Un ciclo, nos decía por aquí, lo perdí, decía, un ciclo más estresante aunado a la crisis que vivimos, carga administrativa, como, como, como la cereza del pastel, ¿no? hábitos de salud, eh, sorpresas, ¿no? Y sorpresas de todo tipo, de las bonitas y de las que no son tan bonitas como tal. Sentimientos encontrados. Híjole, esta, esta respuesta me parece súper importante para dar pie justamente a lo que sirve y con la deficiencia de aprendizaje. Sentimientos encontrados, emoción por reencontrarnos y a la vez angustiada por los miedos. Salud mental y la de los alumnos y la nuestra, ¿eh? Que yo también creo que en este asunto como docentes por ahí también tenemos una cuota pendiente también nosotros estamos rezagados también nosotros tenemos eh, pendientes en salud emocional también nosotros tenemos pendientes en desarrollo de hábitos saludables entonces bueno muchas 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 gracias y bueno eh, yo sintetizo toda esta respuesta que además está la alegría por supuesto porque también es una es una es un nos da gusto no estar por aquí Sintetizo que pues nos, nos enfrentamos a situaciones sumamente inciertas, como una de las palabras que más se repitió, nos enfrentamos a la desigualdad. Y me refiero a la desigualdad porque yo creo que de los niños que tienen ustedes, de los jóvenes que tienen ustedes, se van a dar cuenta que hay unos que efectivamente traen un retraso escolar importante y un retraso en el desarrollo socioemocional, pero también hay otros que van muy bien. Hay otros, hay algunos, tal vez una minoría, a los que incluso este trabajo a distancia les ha beneficiado, ¿sí? Y entonces, pues tenemos ahí como los polos, ¿no? Esta alegría y al mismo tiempo la ansiedad, eh, este retraso, pero al mismo tiempo niños que sí han aprendido y que de verdad, eh, pues pasaron el ciclo escolar anterior aprendiendo eh, muchas de las cosas que se fueron trabajando en el aula a distancia y otros niños que prácticamente no han abierto un libro y adolescentes sobre todo que no han abierto. Ni nada para aprender desde año y medio. Entonces estamos ahí, en un momento de incertidumbre, de desigualdad, de inequidad, de atraso, de diversidad. Más todo lo demás que ustedes me platicaron. Ahora, maestras, maestros, compañeros que están por aquí, quisiera yo preguntarles: si todo eso que me dijeron, que era lo que se enfrentaron, todo esto, todo esto, todo esto, les pregunto yo, ¿es culpa de la pandemia? estas situaciones que estamos enfrentando es culpa de la pandemia? Ahí va, ahí tenemos tres opciones, sí, no y en parte. Cuéntenme, si ustedes voltean a ver lo que está pasando, las situaciones que estamos enfrentando, cuéntenme si son culpa de la pandemia. Desde su experiencia, desde su perspectiva. Vamos a ir viendo ahí. Eh, le dan la respuesta y le dan validar. Hay que darle validar para que nos aparezca por acá. ¿Sale? Bueno, vamos a darle un poquito de tiempo a los que se están integrando a que nos cuenten. ¿Esta situación es culpa de la pandemia? Esta ansiedad o esta incertidumbre, este trabajo administrativo, este rezago educativo, este pendiente con las a, a desarrollo socioemocional, este pendiente con el con los hábitos saludables, eh, ¿es culpa de la pandemia? ¿No? Incluso esta alegría, este, este enfrentarse a, a, a nuevas enseñanzas, ¿es, ¿es culpa de la pandemia? ¿Surge y existe solo por la pandemia? Bien, pues tenemos por ahí... Unos que dicen que sí, poquitos. También otros que dicen que no, poquitos. Y la mayoría hasta ahora nos va diciendo que en parte, aunque ahí ya se va moviendo por allá. Bien, vamos a darle unos segunditos más a que nos cuenten. ¿Esta situación es culpa de la pandemia? Cada quien sabe cuáles son sus situaciones, pero cuéntenos, ¿es culpa de la pandemia? Pues tenemos por ahí unos sí. Un no y un en parte. Muchísimas gracias por sus respuestas y a todos los que se han ido integrando. Los que se van sumando, únanse con esta liga que está aquí o en el chat me parece que se las están poniendo todavía. Pues, SM regreso. Pues bien, maestras, maestros, compañeros, eh, directivos que nos acompañan el día de hoy. Yo también tengo, yo tengo una teoría al respecto que, bueno, tampoco es que sea muy novedosa, estoy segura que muchos de ustedes la, la han compartido al respecto. Y es que les cuento que yo percibo que estas situaciones que estamos viviendo ya estaban ahí, varias, pero que la pandemia vino a hacer esto como una lupa y a agrandarlas. Y con eso hablo de las cosas positivas y también de las negativas. Es decir, ya había colegios que estaban trabajando la tecnología, ya había colegios que estaban trabajando el desarrollo socioemocional, ya había también fuertes esfuerzos por el desarrollo de hábitos y quienes lo estaban haciendo aprovecharon esta pandemia para crecer en esa parte. Ya estaban innovando y se subieron a la, a la oportunidad que les implicaba la pandemia. Los que iban muy bien. Pues la verdad es que no tuvieron muchas complicaciones, les encargaban las tareas los maestros y las hacían solitos porque ya iban muy bien. Pero, por otro lado, los que ya estábamos desorganizados, los que le huíamos por completo a la tecnología, a los niños que les costaba más trabajo, a los alumnos que tenían más conflictos socioemocionales, pues también se agrandaron. Esta lupa incrementó la realidad la hizo más grande y entonces esas grietas que teníamos ahí que nos está, nos hacían a partir o hablar de que éramos un país desigual que a unos nos iba muy bien y a otros nos iba muy mal que unos teníamos un fuerte desarrollo socioemocional un fuerte desarrollo académico y otros no pues bueno ya estaban ahí pero la pandemia lo vino a hacer más grande y ya estaban ahí porque como muestra solamente como botón les cuento que ya en el 2015 el Instituto Nacional de Educación para Adultos nos decía que de cada 10 mexicanos, uno no había terminado la primaria, casi dos no terminaban la secundaria y la mitad de uno, por decirlo así, lo que es el 5%, incluso estaban en el analfabetismo. No sabía leer ni escribir. Y esto... Maestras y maestros, que es ya el nivel extremo de rezago educativo, ya hablamos de deserción escolar en estos casos, ¿verdad? Al no concluir la primaria y la secundaria. Pues ya estaba ahí desde antes de la pandemia. Y muchos de estos casos seguramente tenían que ver con situaciones familiares, con situaciones socioeconómicas, con situaciones de desarrollo socioemocional, con situaciones académicas. El tema es que la pandemia vino a hacer esta brecha como inmensa. Inmensa como el cañón del sumidero. Por ahí había alguien de, de Chiapas, hace ratito leí que estaba por ahí. Inmensa porque el espacio que hay entre los que sorteaban el camino educativo de manera exitosa y tenían grandes oportunidades, frente a los que les cuesta trabajo, a los que no tienen las herramientas para hacerlo, a los que no tienen las herramientas socioemocionales o, o educativas o académicas, pues está más grande, sí entonces sí la pandemia como muy bien dicen ustedes en parte influyó en esto, pero definitivamente tenemos que reconocer que muchos de estos problemas ya estaban la carga administrativa ya estaba desde antes de la pandemia y bueno, ya de manera muy concreta para hacer énfasis que esto no es nuevo, no que las situaciones de conflictos a los que nos enfrentamos no es nueva. Es de mencionarles que estos datos, eh, pues son de antes de la pandemia, los que les estoy compartiendo, y ya la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos decía que la brecha entre ricos y pobres alcanzó el nivel más alto de los últimos 30 años. Y esta desigualdad, que se refleja de muchas formas, pero una de ellas es la económica, nos dice que en México el 10% de la población más rica. Tiene un ingreso superior 26 veces más grande que el 10% más pobre y nos da por ahí un par de datos, ¿no? El 10% más rico tiene un ingreso mensual en promedio de 228 mil pesos y el promedio del 10% más pobres de 8700. Y yo sé que muchos de nosotros está sorprendido de qué tan cerca estamos de un extremo al otro, ¿sí? no en balde y digo esto tiene un impacto porque las carencias educativas están ahí y a lo mejor uno de ustedes dice, "¿Sabes qué? Realmente mis alumnos no están en esa situación." Yo creo que mis alumnos socioeconómicamente están muy bien, pero tienen otras carencias ahí da. Bien? Vamos posicionándonos entonces en dónde están las desigualdades. No en balde, parte de la agenda 2030 de la ONU, se los pongo acá arribita nada más como recordatorio, es tiene como metas para el 2030 reducir la desigualdad y piensen en las desigualdades de sus alumnos, ¿no? En que unos tienen computadora para ellos solos con internet en una recámara y otros tienen que compartir un teléfono celular entre dos o tres hermanos en un internet que se compra con una tarjeta de, de Telcel o una tarjeta de AT&T. Unos tienen a una papá, una mamá, una abuelita, un tío que puede estar con ellos y se darles el seguimiento y otros tienen que hacerlo completamente solo o estar en el negocio del papá medio resolviéndolo como ellos mismos. Justamente por este tema de la educación de la calidad y la reducción de las desigualdades está el punto en la agenda 2030 de la ONU. Y bueno, pues sí, ¿no? Todo esto es una situación muy crítica y sí, todo, pero bueno, Aida y nosotros qué. Antes de continuar, quiero hacer un paréntesis, compañeros, y quiero decirles que esta inequidad es brutal entre los alumnos pero también es brutal entre los docentes. Tenemos profesores que contaron con las herramientas que ya tenían antes de la pandemia una computadora con cámara web para ellos y además sus hijos o no pues tenían algunos otros recursos. Es más a lo mejor no tenían hijos pero tenían un espacio para tener eh, para poder dar sus clases y muchos otros docentes que sus computadoras no tenían esa capacidad. Bueno hablando de los que tenían computadoras que tuvieron que arrancar la, la, la pandemia dando clases por teléfonos celulares, que evidentemente nos limitan a las herramientas digitales que podemos usar. Y algunos otros, miren, hasta tenían el dinero para tener computadoras, pero no tenían la información para saberlo usar. Y seguimos dando clases por Zoom o por Meet o por Teams, compartiendo nada más un PowerPoint sin ocupar ninguna otra herramienta digital. Tenemos docentes en cuyas escuelas les dieron la oportunidad de decirle, profesor, aquí hay una computadora, si no puede trabajar en casa, véngase a trabajar acá para que tenga un espacio seguro para trabajar. Y tenemos docentes que tuvieron escuelas que siguen cerradas hasta este momento y literalmente cada quien se las tuvo que ingeniar como podían. Así que cuando hablamos de inequidad, compañeros, no solamente estamos hablando de alumnos, estamos hablando también de inequidad con los docentes. E importa mucho, porque evidentemente el docente que tiene menos recursos y menos, eh, hablo de, de, de económicos, pero también de conocimiento, de capacidades, de habilidades, pues impacta directamente a los alumnos. Y hablamos un poquito más adelante de eso, compañeros, pero, pues sí, una de las cosas que nos pega muy fuerte es el rezago educativo. Y bueno, quiero ir por aclarar un poquito, porque no es lo mismo rezago educativo que retraso escolar, porque rezago, como tal, y a lo mejor ustedes me dicen, sí, Aida, en mi escuela hay rezago escolar, pero ahorita lo platicamos. Ya el rezago implica una condición de atraso, de abandono de estudios, o sea, de deserción. ¿sí? Implica que específicamente el concepto dice llegar a los 15 años y haberse salido de la escuela, de la primaria o de la secundaria o no saber leer o escribir. Y otro concepto por ahí un poco más amplio que luego nos daba la UNESCO decía, una persona con rezago educativo es aquella que no está preparada para realizar las actividades que exige la sociedad del conocimiento en la que ustedes y yo vivimos. Es decir, que no está preparado para el mundo laboral, para el mundo académico del siguiente nivel escolar. Y ahí es donde digo, híjole. Pues ya nosotros traíamos deuda con eso, ¿no? Tres ejemplitos. Pisa ya desde hace años Pisa nos decía ojo ahí que si Pisa que es internacional que bueno le podemos dar mil peros ok es un referente internacional ya Pisa nos decía que nuestros que la mayoría de sus alumnos indistintamente del nivel socioeconómico que tenían la mayoría no estaba en este cumpliendo esta parte también planea ya a nivel nacional micro con todas las limitantes que tiene una prueba masiva como planea ya nos iba diciendo eso pero si no le queremos creer a las pruebas nacionales e internacionales con justa razón, pues les regalo o les, les pongo acá tres siglas. Pregúntenle a los profes de prepa, a los profes de universidad, a los empleadores, a los patrones, a los empresarios, educación media superior, educación superior. Si nuestros egresados, todos... ¿Están preparados para realizar actividades que exige la sociedad del conocimiento a nivel laboral y académico? Pues no, verdad. La mayoría no. Tristemente, la mayoría no. Y esto ya estaba ahí desde antes de la pandemia. De nuevo, la pandemia vino a ponerle un zoom y pues ya, no tenemos de otra más que ponernos ahí atentos en esa parte. Y aquí es cuando les digo, profes, vamos a ir distinguiendo tres conceptos porque creo que es algo que están viviendo, pero a veces los hablamos como sinónimos. Una cosa es retraso escolar. Cuando nuestros niños, nuestros adolescentes no están alcanzando el objetivo curricular, el aprendizaje esperado, no lo, no lo están cubriendo, y hay un desequilibrio entre las capacidades que tienen y lo que les exige el programa de estudios. Pregúntate si tus alumnos con estos diagnósticos que estás haciendo ahorita, están ahí. Es el retraso escolar es la antesala al fracaso escolar, porque esos retrasos ya no son de un trimestre ni de un ciclo escolar, sino son de dos o más años. E incluso hablamos ya de casos de reprobación, a pesar de las políticas limitantes que tenemos al respecto. Si no tenemos el retraso escolar, se nos convierte en fracaso escolar. Y ya el fracaso escolar es un saltito al rezago educativo que es ya deserción, deserción antes de los 15 años, que los niños no estén terminando la, la primaria y la secundaria. Y yo creo que todos, a lo mejor no en nuestro colegio, pero conocemos a algún vecino, algún hijo de algún amigo, de alguna amistad, el, el, el sobrino de un conocido, que dejó de estudiar específicamente en secundaria, o algunos desde la primaria. Que no termines la secundaria, o que de plano vayas dos o tres años más atrás del correspondiente. Y entonces ahí son tres conceptos, rezago educativo es este, este extremo y retraso escolar es simplemente pues que no están los niños en cuarto listos para estar en cuarto, porque en realidad hay muchas cosas de tercero y de segundo que no quedaron claras, ¿no? Entonces, eh, aprovechando que están por aquí, les pregunto, en su escuela qué situación detectan, ¿no? Haciendo una revisión rápida a, a estos elementos que acabamos de ver de retraso, fracaso y rezago educativo quisiera que nos compartieran qué situación se presenta en su escuela. Pueden votar varias veces, es decir, pueden decir hay retraso y rezago, hay fracaso y ninguna, bueno, no <laughs> ninguna es excluyente, pero vayan por favor regalándonos su respuesta. ¿Qué hay? ¿Qué situación? ¿A qué situación te estás enfrentando en este regreso a clases? ¿A retraso escolar? ¿A fracaso escolar? ¿A rezago educativo? Para los que se acaban de incorporar o se incorporaron más tarde, pueden ingresar a, a platicar con nosotros aquí en jucla.com. En la parte de arriba de la pantalla tienen eh, eh, la liga a través de la cual pueden entrar a votar. Por si sí. eh, tenemos por ahí algunos este, que se integraron recientemente. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, vamos viendo qué es lo que tenemos en nuestra escuela, qué se presenta, qué estamos encontrando. Bien, retraso escolar, varios, rezago educativo, muy bien. Vamos a darnos oportunidad de ir votando. Ya hay quienes también están detectando fracaso escolar, donde ya hay temas de reprobación, donde ya hay retrasos de más de dos ciclos escolares, muy bien. Bueno, por lo menos también me queda claro que no tenemos nadie que nos haya dicho que no hay nada de esto en su escuela, ¿no? Y eso también ya es un foquito ámbar, ¿no? Replicando el tema de los eh, semáforos, ¿no? Para al parecer esto está en todas las escuelas. Si están en JuClap y no les carga la pregunta, le dan, pues, le pueden dar este como recargar y ya les aparece la posibilidad. Bueno, miren, si tenemos por acá alguien que dice que en su escuela no hay nada de esto. Pues. Maestra, maestro, ya sabes de qué lado de la inequidad está tu colegio y qué bueno, felicidades por las estrategias que están haciendo para lograr esta parte y qué bueno que además cuentes con el apoyo de todos los otros elementos que están detrás del, para evitar esta parte. Bien, vamos, seguimos rezago, ya hay en varios casos rezago, qué fuerte eh, y qué importante es que ya lo estén detectando desde ahorita, ¿no? Para poderlo atender. Rezago de nuevo es cuando ya hablamos de deserción, de niños que están dejando de estudiar o de niños que se salieron de la primaria, de la secundaria y que ya no están estudiando en ninguna otra escuela, ¿sí? Retrasos cuando estamos hablando de que no están o no están listos para el grado escolar, no cumplieron todos los aprendizajes esperados de los grados anteriores. Bien. Gracias por su participación, tenemos acá ninguno. Perfecto, no hay nadie en su escuela que esté en esa situación. Fracaso 3, rezago tenemos por acá varios, el 39% y el 70% nos habla de retraso escolar. Muy bien. Eh, en ese sentido, maestras y maestros, la mayoría veo que está en retraso escolar, y aquí es muy importante. A lo mejor se preguntan qué tiene que ver la imagen de atrás, ¿verdad? Los suricatas así. Y digo, yo sé que esta es una situación muy seria, pero pues en México estamos acostumbrados a vivir, eh, enfrentar la, la vida, las situaciones difíciles con un poco de humor. Y entonces, cuando yo veía esta imagen, pues me llamaba la atención porque yo veo a los suricatas alertas. Y eso es justamente lo que tenemos que activar en este momento: una alerta. Porque si como colegio no atendemos el retraso escolar, como docentes no atendemos el retraso escolar. Pues eso se nos vuelve fracaso escolar a la vuelta de la esquina. Y al menos de lo que ustedes y yo estamos platicando, se nos convierte en rezago educativo. Un rezago educativo que va a impactar totalmente la calidad de vida porque se traduce en tasas de desempleo mucho más altas, inestabilidad económica. Eh, temas de inseguridad, eh, en fin, ¿no? Y evidentemente, por pues, lo más importante, eh, pues no estamos desarrollando a, 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 o generando una sociedad, pues en la que queramos que nuestros niños vivan y en la que nosotros queramos, eh, pues vivir nuestra adultez y nuestra tercera edad, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí está y este es el primer punto, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta y hay que actuar en consecuencia a partir de esto que estamos detectando. Ahora, yo sé, maestros, maestras, que el retraso escolar no es responsabilidad exclusiva de nosotros, ni como docentes ni como escuela. Hay muchos otros factores, ¿no?, que están ahí, pero también la escuela forma parte de esos factores que pueden motivar o no el retraso escolar. Entonces vamos a platicar de qué en la escuela puede propiciar ese retraso escolar y sobre todo también de qué podemos hacer pues para no fomentar esto sino más bien para revertirlo. Muy a grandes rasgos y sin ninguna intención de, de, de saturarlos este, con un análisis mega profundo que además vale la pena hacerlo en presencial, en colegiado o en una sesión donde nos podamos ver todos. Hay que reconocer que el Estado, no a nivel gobierno, pues influye en el retraso escolar porque genera políticas educativas que no se terminan de aterrizar. Si ustedes buscan en la web los documentos oficiales sobre las secretarías y demás acerca de cómo abordar las situaciones que estamos viviendo, la mayoría de ellos son documentos muy bien hechos, muy extensos. Pero tardan tanto en llegar a las escuelas y por sobre todo las cosas cambian a cada rato y no nos dan tiempo de que se terminen de aterrizar. Cuando ya estamos en una cosa, ya nos están pidiendo otra. Entonces eso pues abona el retraso escolar. Por otro lado, pues el hecho de que se incremente la matrícula sin darnos los recursos necesarios, ¿no? Y cuando hablo de recursos me refiero no solamente económicos, sino recursos de tiempo, de personas para ello. Y pues bueno, la verdad es que como docentes estamos cansados, ¿no? Eh, porque no nada más estamos enfrentando situaciones de incertidumbre y de ansiedad porque nos avisan casi, casi de hoy para mañana cómo se va a implementar el modelo híbrido o el modelo a distancia y demás en, eh, a nivel gobierno. Sino que además, eh, pues estamos en medio de este asunto desde de, el cambio de, de casa, sexenio, nos están cambiando programa de estudios, no terminamos de implementar uno y ya estamos que ahora que el otro. Y bueno, en menos que nos canta un gallo, ya tenemos que aprender nosotros más. Entonces, bueno, sí, ahí hay una responsabilidad del Estado. Ni se diga a las familias. La situación económica de cuántas familias se vio mermada. Miren, muchísima gente perdió empleo, pero muchos de los que conservaron su empleo se redujeron sus ingresos al 30%. Vivir con el 30%, la tercer, menos de la tercera parte del ingreso. Y además, no es lo único, tenemos familias que afortunadamente lograron salir muy bien económicamente porque pues sus trabajos no les no tuvieron una afectación, como muchos de nosotros como docentes que pudimos conservar nuestros empleos, pero la, al, al interior de la familia las relaciones personales están completamente deterioradas en muchos casos. Los papás no hablan con los hijos, los hijos no hablan con los papás, se encierran cada quien en una habitación con sus tabletas, con su internet, con los videojuegos y no hay seguimiento, no hay comunidad. También dependemos de que la familia apoye a los estudios. Conozco mucha gente cercana a mí, con una situación económica aceptable, con relaciones personales aceptables, que decidieron que la escuela no era prioridad. Y cuando digo eso es, no es que sacaran a los niños de la escuela, o sea, sí tomaban sus clases, pero la prioridad era la relación familiar o poder conocer, este, la experiencia al aire libre, y es válido. Cada familia encontró la forma de sobrevivir a esta situación tan atípica de la mejor forma que consideró posible, pero evidentemente eso implica retraso escolar, ¿no? ¿Por qué? Porque si la familia no apoya, no le da seguimiento a los estudios, pues, pues vaya, solos no los vamos a hacer y menos en situación a distancia. La herencia cultural, hay datos muy claros acerca de que la herencia cultural impacta sobre todo el, el último grado de estudios de la madre, impacta directamente en el retraso escolar y bueno, todas las situaciones de salud y muerte. Millones, millones de familias y yo espero que en este momento pues ya cada uno tenga detectado esas circunstancias en sus escuelas y en sus salones. Perdieron familiares y, si no los perdieron, vivieron situaciones de salud sumamente estresantes. No hay forma de que tengamos cabeza para hacer una tarea, para hacer una lectura, para repasar unas operaciones, para hacer unos problemas de matemáticas o hacer una línea del tiempo, cuando tenemos el corazón roto, ¿no? Cuando nuestra familia está pasando por momentos tan difíciles. Y eso, definitivamente, impacta en que unos hayan tenido mayor retraso escolar que otros. Algunas familias fueron bendecidas con no tener que pasar por estas circunstancias y otras, muchas otras, no tuvieron la misma suerte. En términos de alumnos, pues la verdad es que hay que reconocer que eh, el retraso escolar no le pegó a todos porque hay alumnos que tienen una capacidad intelectual nata mayor a otros. Sí, unos así como tenemos mayor inteligencia emocional porque tuvimos la suerte de nacer con mayor capacidad de resiliencia, de motivación y de confianza. Hay, hay niños y niñas y adolescentes que por naturaleza, por su desarrollo cognitivo, que sí, definitivamente la familia y demás influye, pero hay niños que incluso en la misma familia el hermanito es A y el otro hermanito es Z, ¿no? Tienen mayor autorresponsabilidad, autorregulación, autoconocimiento. Que esos niños la hayan librado perfecto en la pandemia. La verdad es que muchas veces es una medalla que nos queremos colgar como, como colegio, como docentes, y la realidad es que muchas veces depende más de los talentos de ellos. Pero hay muchos otros que no tienen esa suerte, tienen otros talentos, definitivamente, pero no la parte escolar o académica. Y eso afecta el retraso escolar. Y bueno, a nivel escuela, como aquí es donde estamos los expertos en esa parte, sí quisiera mencionar que hay aspectos que son institucionales. Y aspectos que pegan en el aula. No todo es responsabilidad exclusiva del, del maestro del salón de clases. También hay responsabilidades a nivel escuela, institucional. Como verán, pues hay muchas variables extraescolares, pero bueno, pues a nosotros nos tocan las intraescolares, ¿no? Porque pues es en donde estamos y es el papel que tenemos que hacer. Que si la familia no hace lo suyo, que si el Estado no hace lo suyo, que si el alumno no sé qué, sí. Pero... Cada quien tiene que cumplir su rol y como escuela nosotros tenemos que cumplir lo que nos corresponde a nosotros. Si no, pues caemos en lo que nos estamos criticando y los demás que no están aportando. Bien, bueno, profes, vamos a hablar un poquito entonces de qué estamos haciendo desde la escuela y desde el salón de clases que puede estar impactando o generando mayor retraso escolar. A nivel institucional. ¿Cómo se están administrando y asignando los recursos? Más allá de que haya o no haya. Y cuando hablo de recursos, no solamente hablo de la parte económica, también me refiero a los recursos de tiempo. ¿Cuánto tiempo invertimos? Perdón que hago un ejemplo como tal, pero luego invertimos cuánto tiempo para planear una fiesta, una quermés? cuánto dinero invertimos en rentar una mampara, en, en, en poner este un set de bienvenida, no porque esté mal, pero hay que tener nada más perspectiva. ¿Cuántas personas tenemos dedicadas a aspectos de forma en la escuela, pero no tenemos ni tiempo ni dinero para apoyar la parte académica, para mejorar las herramientas en el aula, para contratar asistentes o personas de apoyo en un salón de clases para que puedan apoyar a la maestra de primaria que tiene algunos niños con retraso escolar, ¿sí? También las escuelas tenemos la responsabilidad de administrar y asignar los recursos, pues en vista de lo realmente importante y no nada más de lo que se ve bonito. También es cierto que, por otro lado, la, a nivel institucional, pocas escuelas inviertan en capacitación, pero hay las pocas que lo hacen. Yo sí se los cuento, miren, con los dedos de una mano. Las que le dan seguimiento a ese curso o esa capacitación. Nos dan un curso de. Eh, miren, es como si yo tomara un curso para hacer este. ¿Cómo se llama? Para hacer repostera de tres horas y que, y que con eso creyeran que ya voy a ser la mejor chef del mundo este, a nivel de pasteles. Pues no, o sea, hay que darle seguimiento. Tengo que practicar, me tienen que revisar, me tienen que retroalimentar. No, hay mira, le faltó más harina, no, que mira que la temperatura del horno le tenemos que invertir al seguimiento a través de las coordinaciones académicas, las subdirecciones, esa parte de seguimiento es súper importante. Tenemos que darnos capacitación para saber cómo enfrentar este mundo, pero también tenemos que darle seguimiento. También a nivel institucional, como les decía en el tema de la inequidad, las condiciones de trabajo y los salarios. Con el ingreso de muchos docentes en este país. Las personas, las familias no sobreviven y los docentes se ven en la necesidad de tener cinco, digo, o sea, otros trabajos, invertir cinco más horas en otras actividades para poder obtener un ingreso. De nuevo, condiciones de trabajo, de verdad, o sea, las escuelas no solamente a nivel económico, pero a nivel de información. ¿Cuántos de nosotros a lo largo del último año hicimos el esfuerzo de comprar algún aditamento para nuestra computadora para mejorar nuestras clases? Desde las escuelas, mucha gente, a mí me tocó compañeros que compraron alguna computadora nueva y no se dieron cuenta que no tenían el procesador adecuado y que de nada sirvió gastar ese dinero porque su computadora seguía siendo muy lenta y no funcionaba. Entonces necesitamos apoyar esas herramientas, apoyar a los docentes a nivel institucional para que realmente dediquen su tiempo al trabajo académico. Otra cosa que hacemos los, eh, a nivel institucional es que no tenemos protocolos, muchas veces, no tenemos protocolos para intervenir en situaciones de vulnerabilidad. Ahorita vamos a hablar de vulnerabilidad más puntualmente, pero el tema es que, miren, cuando hay un sismo, nadie se pregunta qué es lo que hay que hacer. Todos automáticamente sabemos qué nos corresponde hacer. En las escuelas, sobre todo, tenemos un protocolo armadísimo que no se tomó, que no se hizo en medio de un sismo, sino en un momento de calma, ¿verdad? Bueno, pues cuando encontramos niños con, miren, casos tan graves como maltrato infantil o abuso sexual, pero cuando encontramos niños, por ejemplo, que no se han conectado todo el año, que no han asistido y demás, no, muchas veces no hay protocolos y andamos ahí investigando, como a quién le digo, a ver qué se hace, se si hace algo, no se hace algo, no mejor no digas nada y no te metas en problemas y demás. A nivel institucional, no tenemos protocolos muchas veces para atender la vulnerabilidad. Y por otro lado, pues tenemos un problemón encima. Como es tener la educación en este momento, pero también queremos solucionarlos solos como escuela. Nos falta hacer redes de trabajo. Y bueno, vamos a hablar ahorita de las acciones, pero bueno, eso es a nivel colegio. Eh, antes de irnos al nivel aula, quiero hablar de la vulnerabilidad. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Y ahí creo que es una de las labores importantísimas que tenemos que hacer en este regreso a clases. Es detectar los grupos vulnerables en nuestra comunidad educativa. Y estos grupos vulnerables en los estudiantes, pero también en los docentes, también tenemos docentes vulnerables y familias vulnerables. ¿Quiénes son los vulnerables? Pues aquellos que tienen menos factores de protección, que tienen menos herramientas para enfrentar la realidad, ¿sí? Eh, ahí un par de recordatorios al Pacto Educativo Global del Papa Francisco, que ya nos habla de esta atención al, 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 al desprotegido y también de la ética del cuidado, ¿no? De esta, de esta visión de que tenemos que ser una generación que, no, que se cuida entre nosotros. Y bueno, socialmente podría decirles que quienes están en esos grupos vulnerables son las personas con discapacidad que se vieron afectadísimos por el trabajo a distancia que muchas veces no tomó en cuenta sus, sus necesidades educativas especiales gente en pobreza migrantes indígenas gente en marginación gente, hijos de familias que están en empresas y demás pero también yo por ejemplo en el otro extremo les podría decir a los hijos hijas de papás que están por ejemplo trabajando en hospitales en los covitarios en las zonas covid Personalmente yo los consideraría ahorita un grupo vulnerable. Socioeconómicamente tal vez no la llevan mal, pero la situación emocional de quien lleva un año enfrentando el COVID en los hospitales y la muerte de todos los días debe ser impresionantemente compleja. Y sus hijos deben de estar pasando por momentos verdaderamente difíciles. Ese, por ejemplo, es un grupo vulnerable. Les invito entonces a pensar y a compartirnos, por favor. ¿Qué grupos vulnerables identifican en su colegio? ¿Qué grupos de riesgo identifican en su colegio? Escriban la palabra, nos la mandan. Me parece que pueden escribir o pueden responder varias veces, pero hagamos este ejercicio en este momento. Si se acaban de integrar y no saben cómo participar, les invito a hacerlo acá directamente en www.jucla.com, diagonal SM Regreso. Compártanos, por favor, qué grupos vulnerables identifican en su colegio. Vamos viendo. Sí. Por favor, compártanos. detectan niños, por ejemplo, que cuyos padres estén en, des en situación de desempleo, eh, niños que vivan en situación de eh, docentes administrativos de mantenimiento, ¿ok? Sí. Alguien, por ejemplo, que haya fallecido, su tutor, su mamá, su papá, también creo que es un grupo vulnerable. ¿Qué alumnos, no? Gente que, ¿ok? Detectan estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿ok? Eh, ¿Qué tipo de familias son las que ubican como 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 vulnerables? Eh, con desintegración familiar, muy bien, ¿cuántas familias eh, pues pasaron por procesos de separación y de divorcio, ¿no? A lo largo de la pandemia y que, y que, pues bueno, están ahí, eh, padres separados, y bueno, miren, hay, hay hijos de padres separados que la llevan muy bien, porque hasta resulta mejor que se hayan separado, pero hay hijos de familias que la llevan muy mal, pero bueno, hay que detectar también quiénes están, hijos de médicos, muy bien, alumnos que no tienen apoyo, que básicamente están solos. No, que, que no hay ni papá ni mamá y demás, A cargo de abuelitas, muy bien. Eh, migrantes, bien, bien, bien. Detectan mamá. migrantes de Centroamérica, por ejemplo. Eh, hay muchos, mucha gente en el sur de nuestro país que está en esa situación. Alumnos en duelo, eh, gracias. ¿Qué situaciones? ¿Quiénes nos comparten? A ver, familiares, con familiares de, eh, fallecidos, muy bien donde murieron los padres, claro. Niños que, incluso niños que sus papás salen a trabajar todo el día, ¿verdad? Salen a trabajar todo el día y están, pues, pues esto, con parientes enfermos, claro, muy bien. Eh, sin apoyo, niños solos, familias desintegradas, estudiantes con problemas emocionales. Muy bien, pues ahí está, y ese es uno de los focos que tenemos que atender. Eh, incluso ya hay niños que están empezando a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues ya también esa parte es, es, es ahí. Eh, y esos son los que tenemos que tener. Y tenemos que, cada escuela sabe de qué es lo que más hay y tiene que diseñar protocolos de actuación para esa parte. Sí? Bien, muchas gracias. Sin recursos para resolver lo virtual, pérdidas familiares sin trabajo. Muchas gracias, maestros. Vamos a ir continuando porque, bueno, a ver, así como la escuela como tal tiene responsabilidad, también la tenemos los profes en el aula, ¿sí? ¿Qué cosas estamos haciendo nosotros que impactan en el retraso escolar? Por un lado, maestros, no sé si ya habían oído hablar del efecto pigmaleón, alguna vez lo han oído hablar pigmaleón, y si no, miren, agarren una plumita y anótenselo por ahí y después lo googlean con calmita, pero es esta idea o es esta comprobado, ¿eh? Científicamente. De que la percepción o creencia que tenemos las personas sobre los alumnos impacta. O sea, si yo creo que esa niña, ese niño es súper bueno y puede con todo, no importa que le pongas el lava librar, parece que es magia, pero le va mejor. Y si yo creo que Fulanito y tanito, no, ese, mira, le puedes poner 20 divisiones y no va a dar una, también impacta y genera retraso escolar. Entonces, esto tiene un impacto total. Otra cosa, profes. No planeamos muchos. No digo todos, pero muchos no planeamos. Muchos compramos la planeación en los grupos de Facebook porque vemos la planeación como una carga administrativa más y no como un ejercicio de organizar nuestra mente para planear nuestra intervención educativa. Si entregamos y, pues, ¿qué hacemos? Pues medio le vamos improvisando porque ya tenemos experiencia, ¿no? Entonces, eso pega al retraso escolar antes de la pandemia y ni les cuento ahora. Otra cosa que pega es que no retroalimentamos y, no, y cuando les digo corrección no me refiero a que ustedes lo corrijan, a que los niños lo corrijan. Solemos poner muchas actividades y registramos, lo hizo o no lo hizo, pero no registramos cómo lo hizo y no damos oportunidad de aprender y de corregir. Ya sé que estamos hasta el full de chamba, pero a lo mejor en lugar de planear 10 actividades planeo 3 y esas 3 las reviso les la retroalimento y la repiten, pero corregidas. ¿Sí? Y bueno, por acá otros dos aspectos claros, este, cuando no hay seguimiento por la trayectoria, es claro, cuando vivimos el hoy, pero yo no sé cómo iba antes ni cómo iba el año pasado, el niño, o sea, no noto las altas o las bajas. A veces vemos que un niño saca siete y dices, bueno, va bien, pero yo no sabía que antes era un niño que siempre iba con muy buenas calificaciones y demás. Entonces el siete es una alerta. Por otro lado... Si ese niño siempre iba muy mal y ahora saca siete, el siete es una mejora. Entonces es importante tener la visión de la trayectoria. Y bueno, ya por ahí la, la, la cuando los maestros no fal, faltan o son impuntuales, eso otro afecta, lo afecta, ¿no? Eso lo marcan las, las investigaciones. Eh, ahora, bueno, sí, Aida, ajá. Y luego, ¿cómo lo resolvemos? Bueno, pues miren, con mucha paciencia, pero ya para ir cerrando, primero lo que nos toca a nosotros, ¿sale? Desde el aula, en concretito y demás. Tenemos que ser conscientes de ese efecto pigmalión. Tenemos que darnos cuenta en este momento, si veo la lista de mis niños, quién creo que puede más que el otro y estar conscientes de que eso tiene un impacto. Y cada vez que nos cachemos pensando, como de, ah, le voy a decir este porque este siempre le sale bien y este no le pregunto porque siempre se equivoca, pues número uno hay que ser conscientes y número dos, dar un pasito atrás. Tenemos que invertir tiempo en planear de manera realista. Eh, más que centrados en hay que ver los temas en que revisemos los aprendizajes esperados como no los van adecuados y adaptados a las circunstancias en las que están. Vamos a encargar menos actividades pero vamos a pedirles que las corrijan de verdad a, lo, a veces nada más hay que ponerle un puntito en la que está mal y decirle las que tienen punto hay que corregirlas y pedirles que las corrijan con retroalimentación de esa manera disminuiremos el retraso escolar. No se agobien tanto, no nos enviamos tanto maestros por enseñarles contenidos que son importantes, pero más que el contenido es el cómo lo aprenden. Es decir, no me importa tanto el producto, sino el proceso. Eh, dice por ahí una teoría como el conectivismo que en esta sociedad del conocimiento, donde además todo está a la vuelta del Internet, lo que importa no es tanto lo que se sabe, sino la capacidad de aprender a futuro. Entonces, pues bueno, hay que seleccionar. No vamos a abordar, abordar todo. Nunca abordábamos todo, ni aunque estábamos en presencial y menos pues en híbrido y a distancia. Ahora bien, del otro lado también está la responsabilidad de la escuela. Y hacia esa parte ya para ir cerrando quiero decirles que cuando hablo de institucionales una chamba pendiente que tienen las escuelas es dejar de tomar decisiones solamente el director, la directora, y cargar ellos con toda la responsabilidad, como si fuera el, la figurita esta de la lotería, ¿no? Necesitamos hacer equipo y tomar decisiones de manera colegiada, con los alumnos, con los padres de familia, con representantes. Me queda claro que tal vez no podemos juntar a los 100 alumnos y a los 200 padres de familia, pero busquemos representantes que nos ayuden a resolver estas situaciones. Muy concretamente, los recursos, recursos económicos de tiempo y de esfuerzo. Dirijámoslo, por ejemplo, en lugar de invertir o gastar tanto en, la, en rentar el teatro para la pastorela de diciembre, en implementar un taller de apoyo académico. Y ojo aquí, ¿eh? los talleres de apoyo académico no funcionan si se hacen tres días intensivos y no los volvemos a ver en todo el año. Los talleres de apoyo académico funcionan a través de la práctica espaciada. Funciona más una hora a la semana en todo el ciclo escolar que de tres días, doce horas continuas. ¿Ok? Por otro lado, si estamos invirtiendo en capacitación, vamos a darle seguimiento, vamos a ayudarles, vamos a ponernos metas mensuales, trimestrales, viendo cómo van. Le pedimos a los maestros que retroalimenten a los alumnos, pero nosotros muchas veces no retroalimentamos al docente como directivos o coordinadores. Hay que hacerlo, ¿sí? Vamos a avanzar poco a poco en dignificar las condiciones de trabajo de los docentes, en, en poner horarios que consideren a cuántos docentes nos pagan las horas, las horas clase, pero y todas las horas que van antes y después de la hora clase, hay que considerar un poquito por ahí, yo sé que económicamente es complicado, pero considerar... Una carga horaria extra clase. Entonces, si voy a, voy a, va a estar 10 horas frente a grupo, pues hay que ponerle unas dos horitas por allá también para que pueda avanzar en otras cosas y entonces podamos pedirle y exigirle que haga todo esto que le estamos pidiendo en el aula. ¿Sí? Eh, vamos a facilitarle las herramientas y, bueno, esta reducción de ratio se refiere a que cada docente no tenga que atender a 50 niños, 30 niños, 40 niños. Creo que por ahí es una ventaja de la, de la parte de este, del sistema híbrido presencial, que los grupos van a ser más pequeños. Hagamos protocolos, ya los habíamos dicho, hagamos protocolos para atender a los grupos vulnerables y hagamos redes de colaboración. No podemos atender a los hijos que tienen problemas de duelo, a los que tienen desempleo, a los que tienen necesidades educativas especiales. No podemos, no somos todólogos. Busquemos ayuda con organizaciones externas que sí se dedican a eso. Y hagamos equipo interno y externo. Y bueno, ya para ir cerrando, quisiera irles preguntando, en este momento en una especie de autoevaluación, a partir de lo que estamos comentando, ¿nos podrían decir qué tan preparados están para hacerle frente al retraso escolar? Cero es nada, cuatro es, mucho, es totalmente, ustedes eligen y le dan validar. Es un ejercicio de autoevaluación. ¿Qué tan listos se sienten para hacerle frente al retraso escolar? De cada uno y le dan enviar. Ya para ir cerrando esta parte. Bien, muchas gracias. Todavía no cambia aquí en mi pantalla, pero ya veo que están respondiendo. Muy buen ejercicio de auto autoevaluación, maestros, y es un primer momento, tenemos que ser conscientes de esta parte. ¿Qué tan preparado me siento del 0 al 4? Vamos a darnos un minutito nomás porque si no se nos va el tiempo por acá. Bien. ¿Qué tan preparados nos sentimos? para hacerle frente. Bueno, pues veo que andamos como por la mitad un poquito ahí avanzando. A nivel institucional y a nivel aula, ¿eh? Las dos, porque las dos impactan. Bien, muchas gracias a los que se unieron. Acá estaba la riga. Ya de todas maneras estamos por cerrar. Eh, bien, gracias. Quiero cerrar con la imagen esta del rezago, ¿no? De que dijimos, bueno, del retraso y que la brecha se hizo inmensa. ¿Se acuerdan que era la grieta así antes de la pandemia y se nos hizo un cañón y demás? Quiero que vean que en ese cañón también crecieron muchas cosas. Le dio espacio para cruzar un río, ¿no? Le dio, le dio espacio a esa grieta para que creciera eh, vegetación. Y lo digo porque a veces se nos olvida o creemos que los niños perdieron un año y medio. Y no es cierto. Los niños, nuestros niños, nuestros adolescentes, aprendieron otras cosas, no académicas. Incluso el que estuvo encerrado viendo videojuegos, hay unos videojuegos que son maravillosos para aprender sobre la historia medieval y demás. O sea, de verdad, aprendieron programación, aprendieron algunos a trabajar con sus papás, aprendieron, aprendieron. Así que, pues una buena chamba que tenemos, una buena invitación es decirles... Invitarnos a abrirnos a rescatar esos aprendizajes extras que surgieron, que no son los académicos, y aprovecharlos como subsunsores, como nos dice Ausbell, con los conocimientos previos de los aprendizajes académicos. Seamos los que rescatamos esa vegetación extra que creció en un año y medio para poder asumir nuestra responsabilidad. No podemos controlar el Estado ni la familia, pero sí podemos asumir nuestra responsabilidad como eh, profesores, como responsables de colegios. Y bueno, pues esto con esto cierro, maestros. Vamos a hacer lo mejor que podamos, pero lo mejor, no cualquier cosa. Vamos a hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos. ¿Sí? Y busquemos ayuda para seguir mejorando. Muchas gracias. Eh, sé que ya estamos sobre la línea, pero no sé si eh, tuviera alguien algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia. Eh, de todas maneras, por ahí están mis redes, podemos después seguir platicando por allá si así lo desean, pero eh, pues bueno, bienvenidos, dudas o comentarios. Muchas gracias, Aida. Eh, hay algunas eh, preguntas de parte de los asistentes, te, te voy a ir mencionando algunas. Claro. La primera es cómo lograr que los padres de familia se involucren asertivamente en la educación de sus hijos. Bien. La respuesta es podemos hacer lo posible, pero no podemos obligarlos. Es decir, podemos hacer, la, la parte que nos toca a nosotros es pedirles que lo hagan, invitarlos darles las herramientas, facilitarles, darles como tareas muy concretas. A ver, no es como de papá, ayúdenos, no, papá, por favor, todos los días revise este firme la libreta, no sé. ¿No? O sea, seamos pidiendo, pidámosles cosas muy concretas. A los papás, luego la verdad es que la vida no nos da para muchas cosas más. Entonces, si me dicen, debes de ser un buen padre y, y atender a tus hijos este, con la escuela, pues sí, pero no sé bien qué es eso. Vamos, dime algo concreto. Por favor, necesito que los días miércoles entres a la plataforma y revises tal cosa. Pero también tenemos que ser muy conscientes de que no podemos vivir su vida ni podemos, ni podemos cambiarles la mente a cada uno. Hay que reconocer lo que está en nuestras manos y hacerlo, reconociendo que al final la decisión última es de ellos. Y esa parte no la podemos controlar. Atendamos y controlemos lo que sí podemos atender y mejorar y manejar. Y lo demás nos toca invitarlos, pero también reconocer que no, o sea, no somos magos y no los vamos a cambiar. No está en nuestras manos eso. Muchas gracias, Aida. Eh, aquí tenemos otra pregunta. Eh, ¿Podrías hacer énfasis entre el retraso educativo y el rezago educativo? Claro, claro. Eh, lo comento, lo, me regreso rapidísimo y lo comento. El retraso, el rezago, perdón, a ver, vamos en partes. El re, retraso educativo, el retraso escolar, estamos hablando solamente... De cuando, por ejemplo, los niños que tenemos ahorita en sexto no están alcanzando los objetivos curriculares de sexto, ¿sí? Hay un desequilibrio entre lo que les estoy pidiendo y lo que les exige el, el programa académico del momento, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, no lograron consolidarlo de quinto, tal vez, o un niño de segundo no logró consolidarlo de primer, ¿sí? Eso es retraso escolar. Ahora, cuando ese retraso ya no es nada más del año pasado, sino ya va de dos años más, o incluso ya hablamos de reprobación, es fracaso escolar. Y rezago es ya cuando de plano hablamos de deserción, o sea, cuando, de, cuando esto se agudizó y, term, ¿y qué terminas por pues la frustración de las familias y de los niños, termina haciendo que los saquen de la escuela, de la, o sea, que ya no estudien de la primaria, que ya no terminen la secundaria, o que de plano se salgan y regresen y ya vayan dos o tres años más atrás. ¿sí? Esto sería como la diapositiva que les podría decir que, que hace como la escala entre retraso escolar y nivel rezago educativo. Porque el rezago educativo básicamente cuenta a la gente que no sabe leer y escribir, que no terminó la educación básica o que no está asistiendo a la escuela entre 3 y 15 años. Ok. Eh, otra pregunta es: ¿cómo manejar el burnout en docentes y directivos? con organización. Bueno, número uno, hay que ver si realmente los directivos y los... o sea, ¿qué es lo que está pasando? A veces, la, a veces no es tanto lo que tenemos que hacer, no digo que no, perdón, no, o sea, de verdad, quiero generalizar, es a veces no es tanto, sino que no nos sabemos organizar. Entonces, probablemente, eh, ya sí, si muy concretamente te diría, a lo mejor como un taller de organización personal, como para, para que cada quien sepa cómo organizar sus tiempos, este, desde llevar una agenda y demás. Eso partiendo de que realmente la gente no se sabe organizar o puede mejorar su organización luego nos quejamos de que no tenemos tiempo pero el, las redes sociales nos consumen brutalidad y una hora y se nos fue y listo sí pero por otro lado también hay que pensar que a nivel institucional luego pedimos y pedimos y pedimos y pedimos cosas eh, y hay que simplificar yo les hablo por ejemplo digo por ahí recuerdo una vez un colegio que era que participaba en la se me fue, pero participaba en un programa de, de, de patrimonio de la UNESCO y participaba en un programa de equidad de género y participaba en un programa de interculturalidad. Y entonces los mesos tenían que hacer casi, casi que una actividad de interculturalidad, de equidad de género y de patrimonio de la UNESCO cada mes. Y a nadie se le había ocurrido que una misma actividad, una misma, podría fomentar la equidad de género y la interculturalidad y el patrimonio de la UNESCO. O sea, simplifiquemos. Entonces, por un lado, pues cómo trabajarlo, pues hay que saber, o sea, si, si no sabemos organizar y dejamos de pedir cosas innecesarias, diría yo por ahí, optimicemos el tiempo y los recursos para eso, no tendría, tendríamos que disminuir la cantidad de cosas que hacer. Y lo segundo es, justamente, ayudémonos a organizar, o sea, aprendamos, compartamos experiencias, porque con la misma carga de trabajo tenemos a Miss Paulina que la lleva leve y el profe, bueno, no va a decir hombre, mujer este, y mi Sonia está como loca y no puede. ¿No? En ese sentido, compartamos también experiencias exitosas de cómo unos nos organizamos mejor que otros. Ok. Y otra pregunta, ¿qué adecuaciones debe llevar a cabo el gobierno en cuanto a la transmisión por televisión y, y programas de radio a algunos materiales que no son como de la calidad óptima? ¿no? Híjole. Eh... De nuevo, yo diría la primera la primera respuesta es depende, o sea, porque creo que esas adecuaciones dependen del de grupo al que se dirige, no, no todos los colegios ni todas las escuelas públicas están haciendo el mismo uso de esos recursos que están ahí y probablemente para algunas no sea un problema y para otras sí. Entonces no hay una respuesta general y eso es lo complicado de establecer las políticas educativas eh, que son parejas y realmente pues las circunstancias de cada colegio y de cada ciudad y de cada escuela son diferentes, por un lado. Y lo segundo es, eh, el, seguramente el, el nivel gobierno tiene que mejorar mil cosas, pero de nuevo, como con los papás, no está en mis manos. Digo, a menos que sea secretaria de Educación, si anda por ahí la maestra Delfina, este, con mucho gusto, mira, ahí están mis redes, me puede escribir y platicamos y nos echamos un cafecito, pero bueno, a menos que seamos un, un este... Tengamos un puesto en el nivel gobierno y realmente tengamos poder de decisión para incidir en las políticas públicas. Yo, la verdad, es que diría: no nos desgastemos pensando en qué tienen que cambiar ellos. Si les vas a escribir un correo con mejor, así, pero no nos desgastemos en eso y, e invirtamos ese tiempo, ese esfuerzo y ese coco en pensar qué cosas puedo mejorar a nivel institucional que sí están en mis manos y qué cosas puedo y debo de hacer para mejorar a nivel aula que sí está en mis manos. Ahí es donde está nuestro campo de acción y ahí es donde tenemos la responsabilidad de incidir. Lo demás, yo te diría, depende de hacia qué grupo está dirigido el programa, la, la, la transmisión y demás. Y en función de las necesidades de ese grupo, si es un grupo rural, si es un grupo multigrado, si es un grupo con necesidades de especiales. En función de eso, haría las adecuaciones o pediría las adecuaciones. Muchas gracias, Aida. Bueno, ahora voy a leer algunos comentarios eh, que tenemos en el chat. Si te parece. Claro. En mi institución hemos estado desde hace cinco años en círculos de estudio por grados en los que compartimos experiencias. En la escuela donde laboro somos equipo. Los felicito por estos, estos cursos. En el instituto donde laboro somos un equipo de trabajo donde tomamos decisiones en general, por el beneficio de todos. Exacto, el improvisar es malo, ya que hacen las cosas, ya que, que hacen las cosas, al la ahí se va y no se cumple lo que, lo que se requiere. Así el innovar actividades y no estar siempre con lo mismo. Ahora tenemos que ocuparnos por atender las necesidades académicas de los alumnos más vigilar los protocolos de seguridad en la escuela lidiar con los padres que no aceptan las estrategias del docente, enviarles videos de WhatsApp, videollamadas, los padres dando miles de pretextos porque no tienen tiempo para apoyar a sus hijos. Tengo la oportunidad de tener el mismo grupo, sin embargo, los niños no tuvieron la oportunidad de conectarse a sus clases y fue muy notorio en el diagnóstico que hay un rezago. El rezago académico no es de ahorita. Por desgracia, la pandemia vino a marcarlo aún más que se tomen en cuenta las opiniones de los docentes que están en frente, a, en frente a grupo es lo mejor cuando se trabaja en equipo estos son algunos de, de los comentarios que tenemos en el chat y pues bueno muchas sí. gracias a todos por acompañarnos muchas gracias a ida a ti también no gracias. sé si quieres dar un último gracias. mensaje les quiero decir a los maestros que se sienten agobiados eh, de, de que además de dar la clase hay que revisar como los 250 protocolos y mandar 50 cosas, que eh, en este momento, de, hablando desde, hay un modelo de que se llama procesamiento de la información, estamos aprendiendo muchas cosas nuevas y eso nos, nos, nos desgasta mucho mentalmente. Pero tengan paciencia porque muchos de esos procesos se van a automatizar. Es decir... Esto que ahorita te exige mucha atención, maestro, maestra, en tal vez unas semanas tú ya vas a estar como como habituado a hacerlo o a verlo y entonces la carga mental va va a, a disminuir. Entonces, ténganse paciencia, así como cuando aprendemos a manejar y al principio es como de, a ver, a ver, a ver, este, tengo que acomodar el asiento, el cinturón, el clutch, la primera y demás. Y ya ahora vamos manejando y casi, casi que comiéndonos una torta al mismo tiempo porque ya automatizamos esos procesos. Eh, lo que les quiero decir es, ténganse paciencia, eh, hagan lo mejor que puedan con lo que tienen y ténganse paciencia porque van a ver, en unas semanas esto va... Nos vamos a ir acostumbrando y la carga mental va a disminuir. Eso es nada más el último comentario para lo que leíste. Muchas gracias a los que están aquí por hacer comunidad y bueno, eh, un gusto estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Aida. Eh, les recordamos que vamos a proyectar una liga para una encuesta, así como un código QR, para que por favor puedan ayudarnos a, a responderla. Y no me resta más que agradecerles a nombre de Grupo SM que hayan estado hoy en este webinar con nosotros. Muchas gracias y que tengan buena tarde.